tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles, mitad de la semana. Los feligreses católicos del país asistieron desde tempranas horas a sus parroquias para dar inicio a la cuaresma con la misa del miércoles de ceniza. De acuerdo a la iglesia, la imposición de la cruz en la frente de los feligreses es un signo de arrepentimiento. Según la Santa Escritura, recuerda que del polvo eres y en polvo te convertirás. Además, muestra un compromiso de cambio que prepara la fiesta de la resurrección. Desde este miércoles de ceniza, los fieles católicos comienzan los 40 días de preparación para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa, la cual se desarrollará desde el domingo 5 de abril hasta el sábado 11. Según los auditores de la Corte de Cuentas de la República, tres federaciones del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador cometieron condiciones reportables por más de $32,000 entre los años 2014 y 2015. Entre las federaciones involucradas están la Federación Salvadoreña de Patinaje, la Federación Salvadoreña de Remo y la Federación Salvadoreña de Fútbol. Los auditores de la Corte de Cuentas también reportaron que una de las federaciones tenía contratado a un asesor que trabajaba por teléfono y a quien le pagaron $12,000 al año. Las autoridades de El Salvador ampliaron la lista de países desde donde se prohibirá el ingreso de viajeros por la alerta de una pandemia por el coronavirus que ya afecta a más de 40 países a nivel mundial. Las personas provenientes de Taiwán, Hong Kong y Macao no podrán ingresar a El Salvador por ninguna de sus fronteras ni terminales aéreas. Estos tres países se suman a una lista ya existente que estaba conformada por China, Italia y Corea del Sur. La comisionada de la presidencia, Carolina Recino, recordó que de momento solo podrán ingresar los salvadoreños que buscan regresar al país y el cuerpo diplomático, quienes deberán permanecer en periodo de cuarentena antes de regresar a sus hogares. Y el equipo salvadoreño Alianza Fútbol Club se mide la noche de este miércoles con el cuadro de Tigres de México en el partido de vuelta de los octavos de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El juego está programado para las 7 de la noche en el Estadio El Volcán de la ciudad de Monterrey, donde los Tigres buscarán la remontada. Alianza se agenció el partido de ida en el Estadio Cuscatlán, en la capital salvadoreña, con una histórica victoria de 2-1 el pasado 19 de febrero. El cuadro paquidermo solo necesita un empate o ganar para lograr hacer historia y ser el primer equipo salvadoreño en llegar a cuartos de final de la Conca Champions. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.